En el tramo 1, en Candelaria, Campeche, avanza la construcción de un viaducto elevado con la fabricación de 600 prelosas de 14 metros de ancho y 2 metros de largo, sobre los cuales se extenderá la vía para el paso del tren. En el tramo 2, en Campeche, sigue la edificación del paradero en Geselchacán con el armado de varillas para la planta tratadora de aguas residuales y la cisterna. También continúa la construcción del paradero de Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Champotón, donde se instalan placas que servirán como paredes. En las localidades de Santa Cruz y Ruiz Cortines, avanza la instalación de durmientes a lo largo del terraplén. A la altura de la estación Etzná, arribaron 7 tolvas con las que se intensificará el traslado de balasto a lo largo del tramo 2. En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, en Yucatán, se realizan pruebas para poner en operación un equipo topográfico de última tecnología, con lo cual se garantizará la alineación, nivelación y seguridad de la vía férrea. Cerca de la comisaría de Sununcán, en el municipio de Mérida, continúa el colado de zapatas como parte de la construcción de un viaducto que garantizará la seguridad en el cruce de vehículos y el Tren Maya. En el tramo 4, a la altura de la localidad de Cuxeb, municipio de Chemash, también en Yucatán, avanza la segunda vía con apoyo de una máquina que permite nivelar y alinear los durmientes, compactando el balasto vertido sobre el trazo. Con el uso de esta maquinaria especializada, se ofrecerá máxima seguridad y durabilidad de la vía, permitiendo que el Tren Maya circule hasta 160 km por hora. En las proximidades del poblado de Chuluk, municipio de Chemash, se instala de manera provisional una tercera vía que permitirá el cruce de maquinaria y tolvas balasteras hasta los puntos más lejanos sin afectar la operatividad durante la construcción del tramo 4. El Tren Maya avanza. Estamos en la sala de maquetas. En el cuarto de control central está la sala de maquetas, donde aquí todos los jóvenes universitarios de todo el país, todos los nuevos ingenieros, todos los visitantes podrán observar cómo está hecha esta refinería, cómo se hizo. También esta refinería incluye un salón especial donde se exhiben todos los productos petroleros que se procesan, que se refinan y los catalizadores que hoy vamos a ver. Este es un salón precioso, lo acomodaron muy bonito para Navidad. El laboratorio, que también está dentro del complejo de administración, está concluido. Estamos todos de lleno metidos en la integración de las plantas, pero pocas veces mostramos todo lo que conlleva el complejo administrativo, el complejo técnico de lo que se ha construido en un tiempo récord y que ya está listo para empezar la operación una vez que se terminen las pruebas y arranques. Vamos a dar un recorrido porque este es un área muy bonita también. Estamos en el mezanín de la sala de maquetas, donde tenemos una exhibición del tipo de crudo y de petróleo que se procesan en las diferentes refinerías de Pemex. Petróleo, por supuesto, mexicano. Está el crudo extraligero, el crudo ligero tipo istmo, está el crudo pesado, el crudo extrapesado. También tenemos lo que son naftas, gasóleos, los diferentes catalizadores, hasta obtener los productos finales que son diésel, gasolina magna, gasolina premium y aditivos y el coque. Buen día. Estamos en la estación Pino Suárez de la nueva línea 1 del metro. Aquí pueden ver cómo ya está colocada toda la vía, es esta que está aquí. Esta ya está desde Salto del Agua hasta Pantitlán. Esta es la barra guía que energiza el metro. Esta ya está colocada de Salto del Agua hasta Balbuena. Y falta de Balbuena a Pantitlán. Y esto que está aquí es donde van las ruedas del metro, que es la pista, y ya inició su colocación. Ese tornillo es el que se usa para fijar la pista.
Entonces ya vamos bastante avanzados en la colocación de la obra civil y de la colocación de el balasto, los durmientes, la vía, la barra guía y la pista. Y vamos para allá porque está en proceso una soldadura. Si recuerdan, esa misma técnica se usó para la vía, es el cierre de los tramos, se suelda entre tramo y tramo. Terminamos la supervisión de hoy aquí en la estación Pino Suárez y nos vemos la próxima semana. La Comisión Nacional del Agua informa el avance de la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 75.5%. En la cortina se continúa con la colocación de diferentes tipos de materiales, de los cuales se tiene un acumulado de 3.650.000 metros cúbicos, de un total de 7.750.000 metros cúbicos, y la colocación de concreto en el plinto. Se avanza en el habilitado, colocación de acero de refuerzo y colocación de concreto utilizando siembra deslizante en la cara de la cortina aguas arriba. Para la conformación de los distintos paneles de la pared moldeada, en la zona del cauce se continúa con los trabajos de excavación, habilitado y colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto. En el vertedor 1, en canal de descarga, se lleva a cabo la colocación de tubería de drenaje, así como el colado de losa de piso, carga y acarreo para el retiro de materiales producto de la excavación y anclajes sobre taludes. Se coloca acero de refuerzo y concreto para muros de gravedad en ambas márgenes. El equipamiento electromecánico del túnel 3 estará integrado por dos sistemas de tubería. El primero, para el desagüe de fondo de 104 metros de longitud, que presenta un avance de 90 metros en su fabricación. El segundo, para la obra de toma de 300 metros, la cual tiene un avance de 111 metros. Los componentes de la grúa viajera han arribado al sitio y se inició la instalación de las ménsulas de soporte dentro de la bóveda. A la fecha, se han generado 4.263 empleos en la construcción de la presa.